Miren, Tomachi, la que estoy viendo aquí, hemos encontrado esta tienda y miren todo lo que estamos encontrando. Esta es una máquina gacha donde cada jugada cuesta 1,000 yenes, que son como 8 dolarillos, y vamos a probar nuestra suerte el día de hoy. Así que quédense hasta el final del video para ver qué es lo que nos conseguimos. Bueno, les voy a enseñar los premios de esta máquina. Tenemos el Shenlong, el dragón, pero el rojo. Tenemos a un Caballero del Zodiaco, que este es un Taurus Aldebarán Original Color Edition Midcloth EX. Está con su caja marrón, la famosa caja marrón. También tenemos a Krillin, que es un Ichiban Kuji. Tenemos otro Ichiban Kuji, que es el Majin Buu. Ahí al fondo tenemos un Vegeta Figure Zero EX. Ahí al fondo no sé qué cosa es. Bueno, una figura tenemos por ahí. Por si acaso estamos con mi buena amiga Kaylee, que está haciendo de camarógrafa el día de hoy. Y ella después va a probar suerte también aquí. Tenemos a Cell, que está... Este es el Last One, el Ichiban Kuji. Tenemos a Taresu, que es, bueno, así se pronuncia Taresu en japonés, que es una figura SH Figure de Dragon Ball exclusiva del Tamashii Nations Web. Tenemos a... Who is this guy? That's King from One Piece. ¡Ah! ¡King! Ya sabía, ya estoy testeando. Ahí tenemos a Ken, tenemos a Shenlong también aquí, que estos son de World Collectible Figures. Chicos, aquí tenemos a Shenlong, y este sí no sé cuál es, pero tenemos las dos ahí. Tenemos a Freezer, Ichiban Kuji, en su cápsula. Al fondo tenemos algo de Boku no Hero, de My Hero Academia. Y tenemos ahí también otra figura del Ichiban Kuji, que me he olvidado el nombre de ese muchacho. Y acá abajo, miren, tenemos más premios. Tenemos mucho más premios. Este también es de One Piece, right? That's Queen. That's Queen, of course. Queen, ¿no? Queen. Tenemos más cositas de One Piece ahí, de Van Presto. Y ese de ahí al fondo es de One Piece. No, ese es Tokyo Revengers, ¿no? Yeah, in the back? Yes. No, that's also King. Ah, this King. Ah. Yeah. Ah, ya sabía, ya. Yeah, spoiler. It's like, this is the Mask King and this is the Unmask King right here. Claro, claro, sí. Sí, ya lo tenía clarísimo del principio. Después tenemos ahí más cositas de One Piece, de los World Collectible Figures. Y acá tenemos también más, que esto también hay premios aquí. Estos son premios. Tenemos el Piccolo, que también es otro premio. Y el Orange Piccolo del Dragon Ball Super Hero de la película. Y esta de aquí, ¿cuál es? And that's Uta from One Piece Red, the movie. Yeah. Ok. Happy Halloween. Bueno, yeah. Las que yo no sé, me va ayudando Kaylee. Tenemos aquí 3,000 yenes Tomodachi, que es un billete de 1,000 yenes para los que no han visto, ¿no? Yo normalmente cargo de 10,000, no cargo de 1,000, pero bueno, he tenido que cambiar para el video. Entonces, cada 1,000 yenes son como 8 dólares aproximadamente, o 7 dólares. Y supuestamente nos podemos ganar alguna de estas cositas de aquí. Y también hay estos premios, ¿ah? Hay estos premios también. Pero estos son toallitas, cosas así, vasitos, que esto no nos interesa. Pero también te puede tocar. Vamos a ver, Tomodachis. A ver. Vamos a poner ahí las 3,000 yenes. A ver, Kaylee, ¿me traes suerte o no? Miren, chicos, ¿ah? A ver. Oh, muy bien. What happened? Me tocó una toallita, creo. No puede ser. I think it's this one. Yo creo que es una. Oh, one of these. Oh. Una toallita. You okay? No. Mil yenes, ¿ah? 1,000 yenes. Bueno, you wanted one of these, didn't sí, you? Sí, of course. Bueno, hemos pedido a Kaylee aquí. Nuestra colaboradora. Okay, my turn now. Yes. A ver si tiene más suerte que yo. Mano virgen, mano virgen. ¿Se puede? Sí, se puede. Con la fe del cuto. Ah, mira, ahí ya la han chocolateado mejor. ¿Eh? Uy, se me logró. I think you broke it. I think I did. Yeah. Hold on. No, ahí está. Okay. Ahí está, ya, con efecto retardado. Para darle suspense.
Okay, let's see what I got. Okay. Wait, wait, wait. A ver, qué. Oh. Okay, esa es buena, mala, a ver. I got four. Okay, número cuatro. A ver, ¿cuál es el número cuatro? ¿Cuál es el número cuatro? Oh, it's up there. Yes. Ah, bueno, bueno, bueno. Igual es un. Es uno de estos premios, Tomodachis. Esto no lo habíamos visto. So it's very, yeah, this is all My Hero Academia, One Piece, My Hero Academia. I don't know. Which one do you think I should get? What? Bueno, amigos, hasta ahora hemos tenido más o menos suerte. Creo que hemos conseguido uno de estos premios medio trucho de aquí, de toallitas y esto. Y bueno, Kelly ha tenido mejor suerte. Creo que hemos conseguido una de estas figuritas. Después vamos a preguntar. Pero yo quiero llevarme uno de estos, ¿no? El uno, o el dos, o el tres. Mínimo, mínimo. Así que vamos a probar otra vez. 1,000 yenes, madre mía, necesito 1,000 yenes. ¿Ah? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, sí. A ver. Ahora sí, Tomodachis, ¿ah? Con la fe del cuto. Pero tiene que chocolatear, tenemos que chocolatear, a ver, ahí. A ver. No me gusta, no me gusta. Sí, a ver, yo creo que sí. Yo quiero este. Oh, you want that one? Yes. Yo creo que sí lo vamos a sacar. Imagine if I get it. I'd be happy. What'd you get? Yes? Yes? No, otro sí, another sí. Otra toallita de miércoles hoy. ¡Está madre, no! I'm sorry. Okay, Kelly, you're next. Maybe you are luckier than me. Hi. Okay, cuarto intento. Let's see. Okay. I'm praying a little bit. Vamos, Kaylee. Sí, se puede. Sí, se puede. Come on. Okay, there we go. A ver. Wait. Okay. Please concentrate. We need one of. Necesitamos el uno, o el dos, o el tres máximo. Okay. Okay. Mi plata, and no, querido. Let's see. ¿Tendrás suerte? Alright. A ver. Okay, let's see what it is. It's kind of hard, hold on. Yeah. Okay. Oh. No! No! I already see it. It's also six. No! 3-6, el número de la bestia, madre mía, 4,000 yenes nos hemos gastado. No, ¿por qué? Do you want to try one more time? One more time. Bueno, este es mi turno, ser la quinta, ya tenemos 4 premios. Solamente uno ha estado contento, así que ya este va a ser el último. ¿La de la suerte o no? Vamos a ver, Tomodachi. Cámbate. Recuerden, tiene que ser el 1 o el 2 o el 3. Vamos, Tomodachi. ¡Sí, se puede! Está bien, se está demorando porque nos va a traer suerte esta. Este sí, vas a ver. Este sí, muchachos. Con la fe del cuto. ¿Dónde? I cannot see. Okay. I cannot see it. So you gotta flip it over. I don't wanna see. Oh. El 5. Ah, el 5 es una de estas. So these are the 5 options right here. Aren't you happy or not really? Kylie me está intentando subir la moral, pero. Bueno, pues chicas, así es la suerte. Vamos a llevarnos los premios y vamos a abrirles en el estudio a ver qué tal. Pero antes de irnos para allá, si les está gustando este video, no se olviden de reventar el botoncito de like, suscribirse al canal del Tío Japan Geek y pasar por la página animejapangeek.com que les estoy dejando abajo en la descripción. Ahora sí, sigamos. ¡Josh!
¿Qué tal, mis queridos tomodachis? Estamos aquí ya en los estudios de Tío Japan Geek en Akihabara con nuestra buena amiga Kaylee. Hemos intentado probar nuestra suerte en las máquinas, estas gachas. Hemos gastado 1,000 yenes por cada jugada. Ha sido todo 5,000 yenes, que son como unos 40 dolarillos aproximadamente. Vamos a ver, le voy a enseñar lo que hemos conseguido así rapidito nomás. A ver, Kaylee, what do you think it's 5,000 is worth this stuff? I think it's worth it. I mean, 5,000 yen, you have like a lot of good stuff right here. I think because like a lot of these would cost like 1,000 yen. Probably not. Pero bueno, les voy a enseñar rapidito nada más lo que tenemos aquí. Sí, vamos a enseñar lo fuerte. You're so excited for this one. Yeah. You saw the Nami in the Netflix? Yeah, I thought she did such a good job. Yes. But people, yo no entiendo por qué la gente no le gusta a Nami. I think people are just so critical. She acted like Nami, she was Nami. Like, I thought she did such a good job. And the actress too, from what I heard, she's a huge One Piece fan. Yeah. Son figuras nuevas, ¿no? Por si acaso, miren, chicas. Son figuras nuevas. Este es, creo que este es de máquinas. Estas son de máquinas Garra. Grand Line Journey, One Piece de Nami. Look, it's your girl, Nami. Después le voy a dar un acercamiento ahí. The way they made her is just so comically funny, honestly. Yeah. Very, very sexy in this position. I see why you picked her. Did you actually know the creator, Oda, his favorite character is Nami? Yes? Yeah. I didn't know that. Mm-hmm. I thought it was Luffy. Well, yeah, but I think his favorite female character, he really likes Nami. He actually based some ideas off of Nami's design from his wife. Claro, pues. Hey. Miren, amigos, ¿qué les parece? It's very cute, yeah. La figura de Nami aquí, que nos ganamos, me parece que está muy bonita, la verdad. Creo que lo mejor. Y ahora yo voy a abrir el Gohan Super Saiyan. Y acá tenemos, chicos, a el gran Gohan Super Saiyan. Oh, sugoi, so cool. His hair is so sharp too. Yes. That's really cool. So this character is Son Gohan. Yep. Yo creo que fue, está bien. Yo con estas dos figuras, la verdad, estoy bastante contento. Por lo menos para mí, 5,000 yenes, estoy más o menos contento. Just kind of. Okay. Me hubiera gustado una cosita más, pero bueno, es lo que hay. Hey, Lindsay, todo dice cute. Para mí no es, no. I think it's cute. It's a cute cup. A todo le dice cute, pero no, no. Here's the towel. Look at this. But it's kind of small for a towel. Like, what would you use it for? For the face only, right? Yes. Para la cara, ¿no? Otra cosita de Dragon Ball aquí. Miren, chicos, ¿sabes qué les parece? Ah, ya su favorito. He's one of my favorite side characters in One Piece. Marco the Phoenix, yeah. I was so excited to see him. No! 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 I'm so sad! Wait. No, because they bamboozled me. It's not Marco the Phoenix, it's a different character. Pero si la portada dice Marco, ¿no? No! No! I got law. I don't want law, I want Marco! Why? Mira, aquí está pues Kaylee. There is many here. I know. But I thought it was like because Marco was in the front, I thought. Yeah, me too. What the? I'm so sad now. No, you wanna play more? Now I'm gonna do one more time. Now I want like the number six, the just number so I can six. Get him. Yeah, I'm so mad. Miren, chicos, es un portavaso para nuestro barco. No problem. La próxima, for next time. Bueno, amigos, ¿qué les ha parecido? Espero que les haya gustado, por lo menos ha sido una experiencia divertida, aunque nos hemos gastado 5 luquitas aquí. Pero déjenme saber qué les ha parecido a ustedes. Y si quieren ver más de este tipo de videos, déjenlo en los comentarios. También no se olviden de reventar el botoncito de like, suscribirse al canal del Tío Japan Geek y pasarse por la página animejapangeek.com, que les estoy dejando abajo aquí en la descripción. Y también, chicos, vamos a ir sorteando, hemos hablado con Kaylee, vamos a ir sorteando algunas de estas figuras que tenemos aquí en el sorteo de los 200,000 suscriptores, así que vayan a suscribirse ya. Y también síganos en el Instagram. Y nada, pues esto ha sido todo. Nos vemos prontito. Sayonara. See you.